Señor presidente, yo quisiera referirme también al tema de las supuestas manifestaciones hechas por algunas personas, miembros de la policía, en relación con el tema del golpe de Estado. A mí no me importa o no me interesa situar este tema en el ámbito de la política, sino de lo político. A mí me parece que esto es un tema institucional serio, particularmente en este país. Los hechos solo los conozco yo por referencia indirecta. Las informaciones publicadas en la prensa que se refieren a la cuestión. Los audios que a mí me llegaron por vía de un chat y que escuché. Y ahora, información recogida en el propio Ministerio de Seguridad Pública y con el ministro de Seguridad Pública, con quien yo no he conversado, pero un colega diputado ha conversado y hemos conversado seriamente sobre la cuestión para tratar de indagar qué es lo que hay detrás de eso. Puede haber en esto alguna conspiración de cualquier naturaleza, pero hay que tomar en cuenta que nosotros como Asamblea Legislativa tenemos ciertas responsabilidades institucionales con el sistema democrático y que tenemos que esforzarnos, más allá de la sospecha, con la defensa de los principios democráticos que nos tienen a nosotros aquí. Y esa es la diferencia esencial entre un funcionario público, sea así miembro de la policía, y un diputado o una diputada de la Asamblea Legislativa. Somos la expresión inmediata, legítima, directa del sistema democrático. Y tenemos la responsabilidad de observar lo que pasa y de llamar la atención sobre lo que pasa y de proteger nuestro sistema jurídico, aún de aquello sobre lo que no tengamos una constatación directa. Creo, por lo que he escuchado, que el señor ministro de Seguridad Pública, ante la existencia de estos audios y otros elementos de juicio, ha conducido el caso al Ministerio Público y ha hecho una denuncia ante el Ministerio Público para que se establezca lo pertinente. Allí se discutirá la cuestión. Ustedes recuerdan que nuestra Constitución dice expresamente que ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición. Puede ocurrir que lo que hay detrás de esto sea lo que cada quien quiere imaginar. Yo prefiero mirar las cosas, como alguna vez dijo un jurista, con los ojos del hombre malo y pensar que no todo necesariamente es conspiración y no todo necesariamente es imprudencia, sino que eventualmente puede haber personas en nuestra comunidad a disgusto, de modo general o particular, con aspectos de la realidad funcional o de la realidad social, que quieran recurrir a medios que produzcan una declinación de nuestro sistema democrático. La Asamblea Legislativa tiene la obligación de estar vigilante de lo que pasa, de seguir las actuaciones que con fundamento en su independencia realiza la Fiscalía o la realice a instancias del Ministro de Seguridad Pública, que me parece que ha hecho bien y ha procedido con diligencia en una situación de esta naturaleza. Y no podemos de ninguna manera admitir a priori y sin prueba suficiente que esto no sea más que obra de un mal pensamiento, de la charlatanería o de intereses de cualquier otra naturaleza que no tengan que ver con la integridad de nuestro sistema democrático. Tenemos una historia brillante de rutina democrática. Tenemos imperfecciones en nuestro sistema. Pero esa rutina democrática que nos muestra como una democracia importante en el mundo, tenemos que defenderla incluso de cara al mundo. Aquí se defiende la democracia. Y defender la democracia es impedir que haya gente que confunda funciones con otra clase de poderes. Porque se ha hablado en este caso, con razón o sin ella, de una manera o de otra, de que las fuerzas de policía incluso son más que fuerzas de policía y son fuerzas militares.
La sospecha de que todo lo que ha ocurrido en este país en las últimas décadas en relación con el tema de la proscripción del ejército y con el tema de la existencia del derecho a la paz como...